¿Qué tal? Volvemos a Kerbal Space Program. En el vídeo anterior repostamos ya nuestra nueva nave en Endeavour Test, así que lo que deberíamos hacer ahora es adelantar un poco el tiempo hasta que la ventana para ir a Duna esté más abierta de lo que está ahora. Así que vamos a venir a la estación de seguimiento para ver que la alineación con el planeta sea la adecuada. ¿Vale? También tenemos la Endeavour 1 y la Endeavour 2 en transición de un planeta al otro. Pero bueno, aún tardarán algunos días en llegar. Vale, a ver, que tampoco quiero pasarme de rosca. Vamos a adelantar hasta aquí. Vale, las dos naves se dirigen... Bueno, no es un punto de cruce porque pasa una por encima de la otra. Pero más o menos sí que hay un punto de cruce ficticio. A ver, voy a venirme con la Endeavour 3 a ver si ya podemos hacer una maniobra para ir hasta Duna. Obviamente tendremos que llevarle Kerbals y demás antes de ponerla en práctica, pero más o menos para calcular cuánto nos falta para estar en ventana. Vale, veamos. Vale, tenemos a Duna aquí. Por lo tanto, tendríamos que salir desde este lado. Vale, aún tardaríamos... Caramba. Aún no está abierta la ventana para ir hasta allí. Ah, bueno, espérate. Sí, aún faltan unos días. También estoy pensando, a ver, ya que Duna no está en un plano inclinado, si yo hago órbita actual, quiero venir a Duna. A ver, crear. Vale, mira, aquí ya me da una maniobra. Para dentro de 55 días. Vale, llegaríamos... 420 días. No sé yo si es la mejor trayectoria esta, porque... Aquí nos vamos a la poápside. No sé, no me convence demasiado. Lo que sí sabemos es que al menos necesitamos unos 40 días. Vamos a avanzar 40 días desde la estación de seguimiento. A ver si con eso podemos hacer una maniobra mejor que la que nos proporciona el juego de por sí. A ver, andando a la estación de seguimiento, a ver si... Podemos mejorar esto. También tendremos que ir vigilando la trayectoria Endeavour 3 Duna. Vale, aquí se me ha guardado esto, aunque yo no le he pedido guardar, pero bueno. Vale, la Endeavour 2, caramba, pues cuando salgan para ir a Duna... Estará la Endeavour 2 ya bastante cerca del planeta. Pero bueno, aceleremos. Vale, aquí están, se están cruzando las dos naves. Aunque bueno, es solo un efecto. Pero sí, es el máximo acercamiento entre una y otra. Vale, a ver, quedan 9 días para la maniobra que habíamos puesto. Quedan 39 para que venga la Endeavour 2. Y bueno, sí que ahora parece que estamos... A ver, si yo me pongo en Duna... Vale, sí. Más o menos como cuando vamos a Ivy. Bueno, estamos un poco más... No sé, es un poco diferente cuando vamos a Ivy. Pero vale, a ver, volvamos a la Endeavour 3. A ver si podemos darle una maniobra
mejor que la que nos han dicho, porque yo creo que hay margen de mejora. Así que vamos a probar. Ok, pues volvemos a estar aquí. A ver, esto me lo cargo. Vale, a ver, la trayectoria de nuestro planeta va hacia aquí. Vale, esta trayectoria me parece bastante mejor. Llegaríamos en 345 días, que me parece que es bastante menos que los que decía la maniobra que habíamos visto antes. De todas maneras, a lo mejor podríamos en algún momento llegar más pronto. A ver, mira, aquí llegaríamos en 259 días. Vale, eso también está bastante mejor. Solo falta que afinemos un poco. A ver. No, al revés. Vale, 259 días, pero creo que así nos damos más margen. Ah, y lo que pasa es que tenemos que darle más margen. A ver. Al menos algunos días de margen. Vale, yo creo que si le damos una semana. Ok, ahora tenemos que modificar un poco esto, pero... Vale, aquí llegaríamos 282. Ah, mierda, casi, casi lo tenía. A ver. Oh, venga ya, tiene que estar aquí. A ver, también aquí cuesta más porque Duna, al ser menos masivo, su esfera de influencia es más pequeña. Vale, aquí llegaríamos en 258 días, que está mucho mejor que los 300 o 400 que nos daba el juego antes. Vale. Ah, mierda. Espera, aquí lo estoy haciendo mal. Esto se queda así. Lo que quería era tocar esto. Vale, bueno, creo que mejor no lo vamos a poder hacer. Ok, pues ya tenemos maniobra para ir hacia Duna. Así que me la voy a guardar. Esta será la Endeavour 3. Y esta de aquí se va a tomar por saco. Sí, la verdad es que la herramienta esta de juego para, del juego para ir de un planeta a otro es bastante mierda. Pero bueno. Ok, volvemos al centro espacial porque a ver si ya está, ahora sí está abierta la ventana a Duna. Así que también podemos hacer el despegue del satélite de telecomunicaciones que queremos enviar al planeta. Y ya después podemos enviar la Dragon con los tripulantes que van a ir a esa expedición. Veamos, el satélite de comunicaciones que queríamos enviar era el uno de la serie 4G.
ya que no necesitamos que sean los más potentes, ya que Duna al fin y al cabo está cerca de Kerbin. Veamos. Este es. El 5G es para planetas más lejanos. Vale, a ver, yo creo que si lo integramos con un Ariane, es posible que tengamos suficiente para llegar. Para llegar hasta Duna. Veamos. Creo que esto no lo necesito. Si pongo esto aquí. Uf, entra por los. Bueno, a ver, la cofia se puede mejorar, obviamente, pero. Yepa. A ver qué pasa. Esto. Ah, espérate. Ahora. Vale, sí, la cofia entraba guay, pero hay que modificarla. A ver, 1300, 1500. A ver, esto se ha desordenado un poco. Dame en el vacío 1500. Vale. Sí, yo creo que con un cohete Ariane, que es un poco el lanzador más pequeño que tenemos, creo que debería ser suficiente para llegar al planeta. Editar cofia. A ver, esto tenemos que hacerlo un poquito más grande. Vale, creo que está ahora mismo correcto. Módulo de mando orientado, desacople fijado, motores expulsados antes de uso. No creo, me parece que está todo bien. A ver, tenemos antenas, obviamente, tenemos paneles solares, baterías. Sí, creo que está todo bien. Ok, pues a la rampa. Nos basta con enviarlo a la órbita ecuatorial, no hace falta hacer nada más extraño. Si es que el juego quiere, claro. Vale, ahí está nuestro cohete. Mira, está justo la Endeavour 3 pasando por encima. A ver, dejaremos que se aleje un poco, por si las moscas. Vale, con eso debería bastar. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Acelerador a tope. Y 3, 2, 1. Lanzamiento de este cohete junto con el primer telescopio, telescopio, perdón, primer satélite de telecomunicaciones para ir a Duna. Pues allá va, dejamos el centro espacial atrás, llegamos a los 1000, empezamos la inclinación. A ver, con cuidado. Tenemos que alejarnos de la rampa de despegue antes de soltar los cohetes de propulsión sólida. No queremos que caigan encima de los edificios del centro espacial. Y por eso ponemos rumbo hacia el mar. Vale, dichos propulsores ya se están agotando. Todo parece ir correctamente y agotados y soltados. Ok,
pues ellos van a caer al mar y nosotros vamos a seguir rumbo a la órbita. A ver, empezamos a coger ya la horizontal. La apoápside está cerca de 70. Ok, pues ya vamos completamente rectos. A la espera de que se agote esta primera etapa. No sé si se va a agotar antes de que metamos el morro en el espacio, porque tenemos que soltar la cofia. Pero es posible que tengamos que soltarla después de la ignición de la segunda etapa. Sí, voy a mover esto aquí. Ok, fase agotada. Ahora ya seguimos hacia el espacio con esta segunda. Eyecto la cofia y he parado los motores porque aquí me estaba alejando demasiado. Lo que haremos será hacer un encendido aquí para acabar de entrar en órbita. Vale, no haremos tanta maniobra. Es que si no me voy a quedar sin combustible. Vale, así debería ser suficiente. Me voy a quedar con 1000 y algo. Bueno, a lo mejor tendré que usar los motores del satélite para acabar de llegar a Duna. Pero bueno, tampoco es un gran problema. Ok, he avanzado un poco el tiempo para llegar hasta este momento de acabar la maniobra. Mientras aquí vemos como la primera etapa desciende otra vez de vuelta a Kerbin. A ver, démosle un poquito más de fuerza. Vale, estamos en 67, usaremos los RCS. Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos al satélite en órbita de Kerbin. Nos falta esto, que no va a ser suficiente para llegar a Duna. Pero bueno, no pasa nada porque lleva el combustible iónico que lleva este satélite, es enorme, así que el impulso lo podremos hacer perfectamente con sus otros motores. A ver, lo que sí podemos hacer es planificar ya la maniobra. Ah, espérate, me pongo Duna como objetivo. Y aquí vamos a tener que poner algunas órbitas más. Vale, en principio 6 días, 5 horas para la Endeavour 3. Vale, a ver, pues si hago así. Perfecto. Vale, ahí lo tenemos. Nos quedaremos unos 60 metros por segundo cortos. Pero no debería ser un gran problema. Sencillamente,
Incluso estoy pensando en guardar un poco de combustible para hacer que esta etapa vuelva hacia Kervin a destruirse. Así que no debería ser un gran problema porque a la que se agote o digamos basta con esta etapa, seguimos con los motores del satélite y ya está. Vale, pues el lanzamiento ya ha sido completado. Ahora tenemos que pensar qué Kerbals van a ir a esta primera misión en Duna. Veamos. A ver, alguien que no haya estado nunca. Habíamos hablado de Fetse, a lo mejor. Es verdad, también habíamos hablado de Tamberta. Lo que no sé muy bien es quién pillar de ingenieros. Sí, la verdad es que vamos un poco cortos. Vamos un poco cortos de personal. Bueno, tendremos que meter a alguien, a algunos de los de aquí abajo. Va a ver, de hecho nos queda tiempo, a lo mejor podemos hacer el despegue de la Dragon para ir a buscar a la Endeavour 3. Vale, esto fuera. A ver, la Dragon. Vale, llevamos esto, importante. Y habíamos dicho estos fuera. Habíamos dicho de poner a Tamberta. Este ha estado en Minmus. A ver, nos podemos llevar este ingeniero. El científico es que estoy dudando. Planta la bandera en Minmus. Porque estos de aquí ya han estado. Estos ya han estado en alrededor de Ibi. Así que me gustaría llevar a alguien que no haya estado. Vale, pues mira, me llevo al Dingo y ya está. Y como piloto de nuestra nave Dragon, bueno, usamos a Dilray. Tú aquí como piloto. Ok, pues vamos allá, vamos a la rampa de despegue. Dos despegues seguidos, no es muy habitual. Pero bueno, es que el primero era muy fácil, sencillamente teníamos que poner en órbita un satélite. Y aquí pues ponemos en órbita la Dragon y ya en el próximo vídeo pues vamos a la busca de la Endeavour 3
y hacemos el acople. Vale, aquí la tenemos. La Endeavour 3 está ahora aquí. Establecer como objetivo. Vale, tenemos que acelerar el tiempo para que se ponga lo más cerca posible. Y así que tengamos más fácil la maniobra de acoplamiento. Vale, yo creo que aquí debería ser suficiente. Vale, esto por aquí. Motores a tope. Lo tenemos todo en su sitio. Y nos vamos. Vale, igual que hemos hecho antes, esperaremos a llegar a 1000 y empezaremos a ir hacia la horizontal. Vale, inclinamos un poco sin pasarnos. Y ahora seguir subiendo hasta que este cohete nos ponga ya al borde. Nos ponga al borde de la órbita, que entonces ya podremos eyectarlo y hacer que vuelva a casa. A ver si podemos hacerlo aterrizar bien, igual que en el último lanzamiento. Todo sigue guay. Vamos en la trayectoria correcta. El apoápside ya está en 20. Nosotros también nos acercamos. Vale, estamos en 20, así que empezamos a ir en horizontal, aunque sin pasarnos demasiado, ya que necesitamos que la apoápside siga creciendo. Ahora esperar. A que estemos lo bastante cerca de la órbita y... Vale, con esto bastará. Aquí ahora tenemos que acabar de maniobrar. A ver, quiero ponerme que coincidan las dos líneas, la línea amarilla y la línea de puntos. Vale, vamos a salir por delante de la Endeavour, con lo cual tendremos que ir a una órbita más alta para poder pillarla. Vale, aún estamos dentro de la atmósfera, estamos a 60, pero ya con la fuerza que nos ha dado, con el impulso que nos ha dado el tanque principal, pues con eso ya el aire no es lo bastante fuerte como para frenarnos y ya nos vamos hacia el espacio. Lo que sí tenemos que hacer esta otra maniobra para colocarnos en órbita, porque el impulso sí que no ha sido lo suficiente para entrar en órbita. Vale, a ver, vamos a acelerar un poco, que si no esto se hace aburrido. Vale, ahora sí estamos en el espacio. Maniobra va a durar 1 minuto y 15. Así que tenemos que encender a menos 37 dentro de un minuto. Vale, vamos allá. Mm.
me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, no importa, no debería perjudicarnos en exceso. Y allá va, el tanque está unos 3 kilómetros, luego vamos con él para hacerlo aterrizar, o por lo menos intentarlo. Pero primero tenemos que asegurar que la nave Dragón se sitúa en la órbita correcta. El periápside ya está a punto de entrar en positivo, ahora solo tenemos que subirlo hasta la altura adecuada que hemos marcado con la maniobra. Vale, 73-83 me parece. Sí, está un poco corta. También es verdad que estamos algo desviados. Vale, bueno, tendremos que hacer maniobras de corrección, eso ya lo sabemos. Y lo que hago es extender los paneles solares para que la nave pueda cargar baterías. Y ya más adelante, cuando recuperemos el tanque externo, pues acabamos de maniobrar para atrapar a la Endeavour 3. Lo que sí tenemos que hacer ahora es venir aquí y movernos con la fase principal para hacerla aterrizar. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ponerla en retrógrado para hacerle una frenada y que así la entrada a la atmósfera sea más llevadera. Ok, ya estamos apuntando en retrógrado, así que fuego a discreción. Ok, y con esto deberíamos poder reentrar de una manera más segura. De hecho, ya estamos en la atmósfera. Abro los frenos aerodinámicos y pongo los paracaídas en la parte superior para protegerlos del calor. Mientras la Dragon, que ya está situada en órbita y ya no va a caer al planeta como lo hará este cohete. A ver, vamos a acelerar un poco. Que de momento no tenemos que hacer nada hasta que no estemos a pocos kilómetros de la superficie. Supongo vamos a caer sobre el agua o sobre tierra. No sé por qué estamos frenando. Creo que vamos a caer en el agua, pero bueno, estaremos cerca de la costa. Los RCS ya no me sirven. Y nada, ha sobrevivido a la reentrada tal como esperábamos. Ahora será cuestión de abrir los paracaídas en el momento adecuado y después frenar con los cohetes, con los pequeños cohetes auxiliares que lleva este tanque naranja. Vale, si no recuerdo mal, los paracaídas se abrían a 2000. Sí. Ok, pues ya podemos empezar.
Ok, paracaídas abiertos y como recordaréis, desde el último lanzamiento hicimos una modificación que consiste en primero activar unos cohetes de frenado aquí en la parte inferior para que esta parte toque el agua más suavemente y después activamos estos para que esta etapa, bueno, esta etapa al caer a plomo contra el agua, pues también caiga de una forma suave. Vamos a ver, estamos a 1 kilómetro. Tenemos que ser muy precisos a la hora de activar cada cohete. Aquí el problema es que es bastante tarde. Ah, mira, ahí tengo la sombra. Voy a tener una sombra muy alargada. Vale, estamos ya a 200 metros. Así que todo el mundo preparado. Uso la sombra como referencia para saber dónde estoy exactamente respecto al agua. Y olé. Un posado de puta madre. Bueno, pues se confirma que las mejoras. Mira, aquí tenéis los pequeños cohetes que pusimos en esta parte para frenar. Así que parece que funcionan perfectamente. Este nuevo sistema que pusimos para que no se nos rompiera cuando caía en el agua. Y nada, otra etapa que recuperamos. Y nada, pues ya lo tendríamos. En principio ya nos estamos pasando de tiempo, así que todo el encuentro y acople con la Endeavour 3, pues la haremos en el próximo vídeo, como es lógico. Pero bueno, dos lanzamientos exitosos, no está mal. Cierto que el del satélite nos hemos quedado un poco cortos de combustible, a lo mejor habría sido mejor idea lanzarlo con el Ariane Heavy en vez del Ariane normal, pero bueno, hay margen para corregirlo, así que no debería preocuparnos en exceso. Vale, recuperamos estos 70.000 del tanque, a ver si hay algún contrato. Hostia, tío, más satélites para Eevee. No sé si me interesa. Son 200.000, pero me parece. ¿Cuánto nos pagaban? Repara un satélite. Esto es verdad, habrá que hacer esta misión en algún momento. Sobre Ike nos pagaban 400.000 y sobre Eevee. Es que es eso, ahora. Para uno a Eevee ya nos pagan 400.000, así que pillar este que es de 200.000, pues me parece que no nos interesa. Vale, pues sin contrato nuevo. Pero, lo dicho, con dos lanzamientos exitosos, así que lo dejaremos aquí y continuamos con esta nueva misión Dragon para llenar la Endeavour 3 en el próximo vídeo. Así que nos vemos entonces. Hasta pronto.